Bonjour. Bonjour, bonjour Sophie et Michel, bienvenue. Comment ça va? Ça va bien. Excellent. Bonjour Xavi. Bonjour Daniela. Bonjour. Bonjour Mister. Bonjour Isaac, bonjour. Bonjour Anthony. ¿Ese trabajo bonjour, para Tarek. Hoy? Sí. ¿Ese trabajo para cuándo era? Esa es para hoy. Hoy, pero hoy, miren, eso lleva tiempo. Yo solo les voy a indicar. Bueno, como ustedes quisieron jugar otra vez aquel el Looker, entonces. No, hoy vamos a trabajar en esa hoja que tienen ustedes ahí, ¿de acuerdo? ¿Ok? Listo, esto se tiene que hacer con cartón. Necesitan un cartón, sí, pero eso va pegado, pero eso lo pueden hacer después. Hoy solo lo pueden completar, ¿de acuerdo? Con la información que yo les voy a decir, ¿ok? ¡Voilà! Mito, ¿tiene que ser un cartón de los de caja o puede ser otro tipo de cartón? Puede ser un cartón de esos de los que traen los cereales, un cartón... De zapato. También de zapato, imagino que de... Tengo dominós. Ah, d'accord. Tu as dominó, sí, ok. Ok. Bien. Alors, ah, también, ahí. Eso, ese también se puede. ¿No? Cualquier cartón que sea firme. Ok. Mister. Oui. Esta. Sí, ya les voy a indicar qué vamos a hacer con eso, ok. Tengo todo esto, Mister. Ah, d'accord. Ok, ok. Ya les voy, hay que seguir las instrucciones que vamos, que les voy a dar. Pero primero, la lista de asistentes. Andrea, Camila, no. Genesis, Daniela, oui. Crisia, oui. Ah, voilà. María Díaz, oui. D'accord. Marijo Pavón. No. Natalia González. No. Pero ahorita me la van a imprimir. Ok, ok, Oscar. Natalie Carolina. No. Vamos a ver. Okay. Sofía Núñez, no. Sofía Michel, oui. Bonjour Marijo. ¿Cómo está? Está bien, merci. ¿Y tú cómo está? Está bien, merci. Okay. Stephanie Giselle, no. D'accord. Stephanie Lucía Sánchez. Presón. D'accord. Ah, y entra Natalia. Sofía. Sí, ahí está Sofía, d'accord. Ok. Bueno, voilà. Sofía Núñez, le voy a poner presón. Ya solo me queda de las chicas. Stephanie Alemán, Natalie Suazo y Andrea Camila. Ahora le garzón. Ah, ahí está Natalie González, bonjour. Anthony. Presón. Yo. German. Isaac. Present. Oui. Josué Ariel Rodas. Present. D'accord. Lucas Santiago Carías. No. Marcio. No. Mario. Present. D'accord. Martín. Present. D'accord. Oscar. Present. Santiago Alejandro Lara. No, Inepalá. Ok. Tarek. D'accord. Xavi. Present. D'accord. Veo que se conectó Germán, así que le voy a poner present. Listo, chicos. Bueno, ahora les voy a mostrar, d'accord. Lo que vamos a hacer este día, ¿de acuerdo? Es solamente un trabajo en on class, ¿de acuerdo? Pero van a necesitar colores, tijeras
y pegamento si tienen el cartón ahí, ¿ah? ¿Quiénes tienen todo eso ya? Yo, mister, solo me falta el pegamento. Ah, ¿qué es esto? Bueno, a ver, sí, solo eso tengo es. Todo. Eso es, de acuerdo. Okay. ¿Qué vamos a hacer con esa cosa? Ya les voy a explicar, ya les voy a explicar, de acuerdo. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar el trabajo. ¿A dónde está? Creo que estaba por aquí. Sí, sí, lo vamos a necesitar. Solo era uno, mademoiselle. Tú imprimiste dos, pero bueno. Si quieren hacer, si quieren hacer todos, están bien. ¿De acuerdo? Bueno, les comparto. Miren, cada... Mister, podemos usar marcadores. Solo uno, Anthony. Sí, claro, 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 claro. ¿De acuerdo? Pueden usar marcadores. Todos los que tengo. Ok, miren, miren aquí. Al final de cada unidad nosotros hacemos proyectos. Bueno, el libro propone proyectos, ¿de acuerdo? Anteriormente, en cuarto grado, hemos hecho la Ribbon Bell, hemos hecho la máscara de animó, hemos hecho... El muñeco de jengibre. El muñeco de jengibre, que no era jengibre, sino que era un petit bonhomme, ¿ok? Y muchas cosas. El día de hoy toca hacer el proyecto de dominó. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí está el paso uno. Dessin et colorie. Bueno, yo les puse en la plataforma este archivo, ¿verdad? Oui. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este? ¿Qué vamos a hacer con este archivo? Bueno, vamos a dibujar y a escribir. Pero aquí se va a utilizar todo el vocabulario desde cuarto grado. Desde animales, colores, números, ropa, útiles escolares, juegos de la recreación, materia de la clase. Todo el vocabulario que hemos aprendido a lo largo de estos 2 años de la clase de francés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como aquí, ok, Crisia, ¿puedes dibujar estas pequeñas partes, estos pequeños cuadros en una hoja en blanco? Ok, pueden hacerlo en una hoja en blanco y después recortar y pegar en un cartón. Ok, entonces, según la instrucción, aquí dice dibujar y colorear. Eso lleva tiempo, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer uno de ejemplo. Alors, voy a comenzar con uno de los primeros temas que vimos el año pasado, que eran los números. No, mejor... Mister, podemos hacer como, como usted dijo que era ejemplo y usted dijo que podíamos hacer todo lo que podíamos. Podemos escribir número como kawaii. ¿Y qué es kawaii? No sé. Tierno. Pequeña duda. Muy tierno. Ese idioma no, pequeña duda. No lo hablo yo, chicos. Ese mister. Idioma no lo hablo yo, solo hablo francés, mister. Español y un poco de inglés. Mister, ¿oui? Hasta ahí llega. Kawaii es como tierno, pero en modo anime. Ah, bueno, es no lo como... sabía. No entender. Sí, mister, es bien bonito. Sí, vaya, vaya. Vaya, por ejemplo. Yo quiero hacer el número, vaya, el número 2 o como sea, porque también es un dominó, entonces vengo yo y dibujo de manera muy bonita el número 2. Voy a dibujarlo con el color que me encanta. Entonces vengo yo y mister, le hago... Este es un ejemplo, mire. Este es un ejemplo, miren, ahí está el número 2. Porque mister, fue uno de los temas que vimos. Ah, ok. Este. Correcto, así. Sí, pero yo no miro dos ahí, yo miro solamente un tucán. ¿De acuerdo? Ok, ahora, en esta parte van las palabras. Aquí puede ser cualquier otra cosa. Voy a escoger ahora una parte del cuerpo. Ah, no, no miramos parte del cuerpo. Sí, miramos parte del cuerpo. Podemos hacer animales. Sí, animales. Animales. Vaya, vaya, por ejemplo, una parte del cuerpo voy a poner la jambe. ¿Ok? Ahí ya tengo uno. Ahora, aquí voy a pasar a otra ficha y voy a poner una de las frutas que miramos.
Me gusta la pom, así que voy a dibujarme kiwi, una pom. Kiwi. Así que... Mister, las verduras. Ah, las verduras también, de acuerdo. Entonces me voy a dibujar una pom aquí. Y... pronombres. No, ah, no. Muy bien, le pronombres. Vaya, inmenso. Aquí... Aquí voy a poner ahora, ¿qué tal un animal? Voy a poner. Mister, y también está un ibex. Ah, correcto. Aquí se vale de todo. ¿De acuerdo? Miren, ya hice dos ejemplos. ¿De acuerdo? No puede. Bueno, yo sugiero que no me copien a mí. Una pregunta, mister. ¿Oui? En este lado, mister, en este lado dibujamos y en este escribimos. Exactamente. Ahora okay. Les voy a mostrar, sí, en un lado dibujan y el otro escriben. Cosas diferentes, lo que sea que tenga que ver con la clase de francés. Mister, miren, aquí también hay puedo poner cosas saladas porque como estudiamos los salados. Sí, ah, correcto. Así es. Es cosas completamente diferentes en el mismo domingo. Sí, dos cosas completamente diferentes. Nada más que en una es un dibujo y en otra es una palabra. Acá escribí el uno. Ah, ok. Vaya, voy a hacer otra de ejemplo. Me gustan poner un animal, así que voy a poner aquí un petit chat. Bueno, un chat. ¿Y dónde tenemos que escribir? Podemos escribir lo que queramos. Sí, pero que esté en francés. Mister, mire, lo primero que hice es un chan. Ah, de acuerdo. Mister, okay. Mister, ¿cómo es que se escribía perro en francés? Chan, C-H-A-N. Mister, nosotros tenemos que dibujar algo y escribir algo diferente, ¿verdad? Algo diferente, mister, correcto. C-H-I-E-N. Sí, güey, voilà. C-H-I-E-N, voilà. ¿Ok? Voilà, ahora, miren, ahí dibujé un chá. Bueno, me salió más o menos como un chá, parece más un ratón, pero bueno, ustedes saben. Y mister, aquí... hice unas papas de los salados. Y de... Ah, muy bien. Ajá, voy a poner una verdura aquí. Ah, ya sé. Mire, mister. Voy a poner, correcto, a colorear entonces. Le frit, voy a poner aquí un juego de las que vienen. El petit chat, el patinete. Ah, no. Un titular. Voy a poner aquí. Le cahier. De la clase de mal. Le mando. Ok. Cuando terminen de completar las seis fichas, de colorear también, ¿de acuerdo? Hola. Mister, le están rayando la pantalla. Sí, creo que voy a tener que quitar. voilà. Mister, ¿pero qué era eso? ¿El qué? Era una mano. No sé quién dibujó algo ahí, no sé qué. No, mister, yo dibujé, era una mano. En la escuela hay, incluyéndome a mí, tres. De acuerdo, ok. Mister, yo lo hice así, está bien, mister. Oui. Es un bastón. Eso es un bombón. En francés se le puede decir como un bombón. Y es algo que miramos en clase. Muy bien. Ahora en la otra lado va una palabra cualquiera de las que hemos aprendido en francés. No entendí. Le croyón. Ajá. Ok, ¿quién no entendió? No, Martín. Martín, ok, Martín, mira. Aquí... vamos a utilizar todo el vocabulario que hemos aprendido en francés. Desde los números hasta las clases en francés y las actividades, hasta los útiles escolares, que fue lo último que vimos. Mister, mira, le digo que se le olvidó decir de este ejercicio. ¿Qué se me olvidó? Que teníamos que escribir en letra de carta. Uy, es cierto. Es cierto, en francés se escribe en letra de carta, pero... Mía. Yo escribo mister, así aquí tengo que poner lo mismo que mi dibujo o una cosa completamente diferente. Una cosa completamente diferente. Miren, yo tengo dos cosas completamente diferentes. Número dos. Soy un gato muy genial. Pump bash.
ya callé. Son dos cosas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Porque estamos, vamos a trabajar con categorías, ¿de acuerdo? Ok, oui. Pero tenemos. Sí, claro, o una palabra en francés. Mister, entonces en vez de escribir, pero escribo animales en francés. Claro, 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 animales en francés. Puede ser cualquier ¿qué cosa. Es el ruido? Muy bien. ¿Qué es el ruido que escucha como aire? Creo que... Es el ruido de Daniel. Mister, ya terminé mi primer dado, creo. No, es una ficha, así se le dice. Ah, bueno, Mister, ya terminé mi primera ficha. Ok, ahora voy a mostrarles la segunda instrucción. Ya, no. Mister, escribí en bueno, aquí está. Bueno, voy a quitar esto por mientras, voy a quitarlo. Mister, okay. ¿Puedo dibujar a uno de los personajes? Sí, claro, pueden dibujar a uno de los personajes. Bien, la B es lo que yo les dije. En un lado se dibuja, en el otro se escribe. Miren, aquí hay un ejemplo. Aquí está Le Billet. ¿Qué significa Le Billet? ¿Billet? ¿Qué significa Le Billet, chicos? Las canicas. Las canicas. Y miren en lo que escribió en el ejemplo, Le Col. Entonces son dos cosas diferentes. Una es dibujada y otra es escrita. Ahora, en la instrucción número... o la instrucción C, y aquí es donde van a ocupar el cartón. Una vez que terminen de dibujar en las seis fichas, dice que col le dominó, hay que pegar la hoja sur une feuille en cartón, sobre una hoja de cartón. Puede ser una hoja de cartón de zapatos, de cereal, Mister, de... ¿Oui? Este, se escribe un estilo, ¿no? Sí, se puede. Estilo noir. Mister, no mira, yo lo dibujé así, cartón. Mister. Ah, très bien. Mister, yo no sabía que ocupábamos cartón. No, bueno, no es urgente hoy, ¿ok? Para mí, lo que me interesa es que tal vez terminen de dibujar en las seis fichas. Mister. Y si no terminan, puede quedar de tarea, ¿de acuerdo? Bueno, pero con tal de que me suban, lo que yo necesito es una foto de todas sus fichas ya dibujadas con las palabras y los dibujos que escogieron. ¿De acuerdo? Mister, ¿y cómo va a salir cuando tengamos que subirlo? Solo le toman una foto, como siempre mandan las evidencias. Así, le toman antes de cortar o, bueno, sí, Mister, si ya quedan cortados. Sí, Mister, pero ¿cómo se llama carpeta cuando tengamos que subirlo? Ah, está en la semana 5, se llama dominó, así se va a llamar. Bueno, se llama trabajo en clase de la semana 5, pero lo que estamos haciendo es un dominó, ¿de acuerdo? Ahora bien, una vez... ¿Oui? Mister, es que usted a veces confunde porque en todos los parciales usted puso trabajo en clase de la semana 5 y entonces hay diferentes y he subido todos en los parciales que no son. Ah, con razón, Marillo, pero mira, yo divido en el Google, en el Schoology, yo lo divido en parciales, está parcial, parcial, segundo parcial, tercer parcial. Pero es que a mí no me aparece dividido en parciales, a mí me aparece cuando yo lo toque todos los trabajos así. ¿Quieres ver cómo lo tengo organizado? ¿Quieres ver cómo los tengo organizado? Te voy a mostrar dónde lo tienen que subir. Espérame, Mister. Mister, le digo otra manera de saber dónde hay que subir. Miren. Mira los grados. Sí, todos miran mi Schoology. No. ¿Sí? No. ¿No? ¿Sí? Bueno, ok. Permítanme. No, no tienen que verlo. No veo nada. Ok, les voy a compartir una vez más. Les voy a compartir aquí. Ok. Miren, ¿y ahora? Oui. Estas son mis clases. Ahora, ustedes son quinto A, entonces me voy a venir a quinto A. Y me va a cargar cuatro carpetas.
yo creo que a ustedes les debe de aparecer lo mismo. Miren, primer parcial, color anaranjado. Segundo parcial, color verde. Sí, aparece, color morado. Y cuarto parcial, color rojo. Como estamos en el cuarto parcial, ustedes tienen que venir aquí. Pero es que a mí no me aparece así dividido en parciales. Ah, qué raro. Es que a mí cuando yo lo tengo que subir, solo me pone subir. Ah, ya. Después me aparece la clase y después ahí solo me tira a todos los trabajos. Mister, ¿y qué tal si le da permiso a María José de que comparta pantalla y muestre el Schoology? ¿Quieres hacer eso, María José? Pero y eso es mejor, Mister, para que usted a ver si puede arreglar el problema. Y Mister, la puede ayudar. Pero es que yo subo los trabajos en el celular. Ah, ya. Tal vez la presentación en el celular. Tengo una idea, Mister. Cuando termine esto, le enseño. Uh-huh. Ahora, les quería mostrar algo. Yo, en cada semana, pongo trabajo en clase de la semana 1. Trabajo en clase de la semana 2. Trabajo en clase de la semana 3, trabajo en clase de la semana 4 y así no elijo ningún nombre de la actividad, pero es porque así me organizo yo. Ahora bien, este trabajo corresponde a la semana número 5 y aquí es donde deben subir ustedes su trabajo. Miren, aquí voy a ingresar a la semana número 5, trabajo en clase de la semana 5. Si le doy aquí... Mister, y aquí que puse una escuela, Mister, ¿qué puedo escribir acá? Otra cosa que no sea nada con escuela. Puedes escribir un número, un animal, una fruta, una verdura, una prenda de vestir, que son las cosas que miramos, Mister, en la clase. Yo primero estoy haciendo los dibujos y después los coloreo. Uh-huh. Yo, miren, es un fantasma. Ay, estoy bien elegante. Daco. Ok. Les recuerdo, tienen que ser cosas que aprendí. Ah, muy bien. ¿Qué es ese dibujo, Marillo? Un perrito. Ah, ok, daco. Ahora bien. Mister. ¿Se acuerda que también aprendimos de los sports? También miramos de los sports. Mister, Se enojó, se está volviendo salvaje. Silencio, Natalia González, a ver, dime. Sí, que yo escribí aquí lo primero que aprendimos en francés, que fueron los saludos. Los saludos, también se puede escribir los saludos, ¿de acuerdo? Ok. Pero ya no nos grite. Voilà. Ahora, una vez que hayan terminado de colorear y de escribir y de conseguir un cartón para pegar la hoja, se recorta cada ficha. Por eso hay una tijerita ahí, ¿de acuerdo? Un petit ciseau, ¿de acuerdo? Para comenzar. Ya recorté todas las fichas y todos los cartones. Ah, de acuerdo. Ok. Y, es que a mí así se me facilita más. Y lo último que vamos a hacer es ir a la escuela a jugar dominó. ¿Quién sabe, Mister? Soy organizada. No quiero. Voilà, yo les iba a decir, vámonos, Mister, después de clases a la escuela a jugar dominó. No, mentira. Güey, lo vamos a hacer a ver quién. Ella fue a la escuela, Mister. Dicen que ya está mejor la escuela. Pues, dicen que la renovaron. He ido un par de veces y cuando he ido estaba en construcción, así que no he visto cómo quedó, pero cuando fui estaba en construcción, ¿de acuerdo? Voilà. Dicen que todas las aulas que eran de madera ahora las están haciendo de cemento y aún más grandes. De acuerdo. Voilà. Ok. Ah. Yo fui y estaban construyendo algunas de las aulas. ¿Ustedes dónde habían estado antes? En las de... ¿Cómo le explico, Mister? Espérame. Hay como un portón. Hay unas barras negras que están dividiendo la calle ahí, ¿sí?, en la aula. Que usted se pone las barras negras y mira toda la calle.
D'accord, ok. Mister, mire mi manzana. Mister, para que entienda más, estamos en el segundo piso de adentro de la, donde está la cancha adentro. Ah, ya, la cancha. Pero estamos que... arriba hasta el último cuarto donde se mira toda la calle. Bueno, sí, estamos por donde termina, la cancha, vela, la rampa. Bueno, ustedes ya van a sexto grado. De que van a sexto grado y pues van a cambiar de aula, creo yo, ¿verdad? No sé. Ah, lo que le quería decir es que... Voilà, ok. Bien, este dominó, si ustedes logran mantenerlo hasta el próximo año escolar, o sea, hasta en agosto, ¿creen que dure este dominó hasta que nos presentemos el primer día de clase? Va a estar enterrado en la tierra. Misma situación. Lucía, tienes el micrófono apagado por si quieres hablar. Yo pensé que podría resistir hasta agosto del hasta agosto de este año para que cuando lleguemos al primer día de clase. Bien desorganizados. ¿Cuándo volvemos a clase presenciales? Bueno, yo soy bien organizada, cuido bien mis cosas, pero ese dominó que es de papel y ve de cartón o de cartón y papel. Es de cartón y papel, suave. Ajá. Es doblemente no suave contra el agua. Porque mi perro es un destructor. Voilà, okay, bueno, chicos. Yo no puedo. Yo mortales tengo una litera, tanto la voy a guardar. No, porque no tengo la manita limpia. Mi perro es un chihuahua, me alcanza hasta allá arriba. Okay, pero el mío es un Sharpei. No entiendo por qué su perro se comería el dominó. ¿Será que se lo deja en el plato de comida de la mascota? No, no, mister. No, mister, es que los perros son muy inteligentes, mister. Se mueven a cualquier lado. Espérense. Mira, uy, ese es mío. Dale. Mister, le voy a explicar, mire, ve. Mi mamá adora ese perro, lo mete. Es como su hijo. D'accord. Y pues como el perro anda ahí, y pues como yo casi nunca paso en la casa, solo cuando estoy con clases, pues el perro me agarra todo. Una vez me rompió unos peluches, mister, me morí. Ok, bien. Tengo mi peluche de polar arriba. Cosas que encuentran, cosas que muerden. Ok, d'accord. Ah, exacto, exacto. Bien, chicos, bueno, nos vamos a quedar aquí, y este juego dominó lo vamos a dejar pendiente cuando nos regresemos a clases presenciales. Por favor, quiero una evidencia de cómo quedó las 6 fichas de su dominó. Esa va a ser la evidencia del trabajo de la semana 5. Por favor, hay algunos alumnos que me deben trabajos de semanas anteriores. Revisen la plataforma y envíenlas. ¿Ok? Mister, lo del cuaderno que era de hacer el final de la tortuga cuando estaba feliz, yo ya lo subí. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, aquellos que revisen, por favor, su plataforma, porque hay alumnos que no me han presentado evidencia, ¿de acuerdo? Por favor, revisen su plataforma y completen las tareas que todavía no me han enviado, ¿ok? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, ¿de acuerdo? Ya vamos a hacer el bloque. No, porque ya no hay tiempo, ¿de acuerdo? Ya no hay tiempo. Quedan 12 minutos para la siguiente clase. Correcto, ya solo quedan 2 minutos para terminar aquí. Y pues no hay tiempo para hacer eso. Pero les prometo que, ¿saben? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay una semana de repaso? Podemos hacer toda la clase, un bloque en esa semana de repaso. ¿Ok? Sí. Mario, el mío. Revisa, por favor, tu chat, Mario. Mario se fue. Ah, ahí está. Y se marchó. No, ahí está. Mario, revisa tu chat, por favor, te envío un mensaje. ¿Ok? Mister, bien. Le quiero enseñar mi lo que... ¿Qué pasó? No lo logré hacer, voilà. Cuando estaban hablando. Ah, que estaba ocupado. Voilà. Bien. Les está quedando muy bonito. Tómense su tiempo para decorar y colorear, ¿ok? Nos quedamos aquí, chicos. ¿Cómo se dice para despedirnos? Agua. Agua. Agua, todo el mundo. Mister, ¿qué vamos a hacer con el cartón?
lo van, es para que sea más resistente, porque si la dejan así con hojas, se va a romper, pero si lo pegan en un cartón, voy a ver va a ser... clase porque la mayoría de la clase me la perdí porque se fue al internet. D'accord, Oscar, pero ya estás trabajando, veo que tú no te has perdido nada porque estás haciendo las fichas, ¿verdad? Sí, mister. Bueno, entonces no te perdiste nada, ¿d'accord? No te perdiste nada, ¿ok? Jan, ¿cuál es el fun? Chao, chao. Chao, chao.